En el Palacio de Miraflores se realizó la Mesa de Diálogo Político por la Paz, convocada por el presidente Nicolás Maduro, para condenar y detener las acciones violentas que ocurren en el país. Participaron miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, representación del Vaticano en condición de testigo de buena fe, gobernadores, voceros de organizaciones políticas, entre otros. Deberían ser un poco más valientes. Si ellos fueron los que incitaron a la violencia, deberían ser ellos los que intenten pararla, porque se fue de las manos. En realidad se fue de las manos. Estamos en un momento crítico que no podemos salir. No podemos salir de la casa sin tener que pagar, porque si no te dejan, te roban, te hacen todo. Entonces creo que deberían asumir lo que ya causaron. Y cuando se hablaban de los hechos concretos violentos que se dieron, por lo menos en Chacao, el incendio de un preescolar con 89 niños adentro, ninguno de la MUD se hizo responsable. Es más, y ninguno lo condenó. Porque, bueno, la responsabilidad, las autoridades tienen que establecer quiénes fueron los responsables, pero decir nosotros condenamos la violencia, nosotros estamos en contra de que incendien ministerios, preescolares, etcétera, nada de eso se dijo. De que ellos no se responsabilizan porque ellos, claro, ¿qué se van a estar responsabilizando ellos? Si ellos son los mismos que financian todo el daño que se le está haciendo tanto al país como a nuestro Estado. Positivo porque se sentaron por fin a dialogar, por fin. Se sentaron a dialogar después de 40 muertos, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron, sobre todo de parte de la gente de la MUD. ¿Ves? Algunos de ellos se le vio sinceridad, pero a otros se le vio falsedad, porque las declaraciones fueron muy con números falsos, inventados. ¿De dónde sacaron que aquí hay hambre? Si quiero que estamos de gordo, no me está viendo. ¿Es serio? El presidente Nicolás Maduro ha propuesto al país unas mesas de diálogo por la paz para solucionar el conflicto. En esa agenda de diálogo se contemplan algunas condiciones como el rechazo a la violencia y respeto a la Constitución. Esto no ha sido cumplido por la derecha fascista, que insiste continuar las protestas en las calles exigiendo la renuncia del presidente. Esta es una oportunidad para el gobierno fortalecer más su base popular y ver dónde hay esos errores, dónde se perdió, dónde las misiones todavía están fallando, etcétera, para reimpulsar el proceso.